decís, estos están locos. Realmente los ves, son chicos grandes, son chicos mayores ya. Son pibes grandes. Hablan como viejas ya, no pueden parar de hablar. 20 años no se dirigieron la palabra y ahora hablan. Si no lo puedo hacer, es increíble. Buscándolo a Diego y de pronto giras, se ven con Diego. Si vas a sacar los anteojos, vos te sacás los anteojos. El sueño de crecer y amar. Cuánta verdad, felices sin razón. Avanza, Diego se va a levantar. Van a dar un abracito y después se van a sentar. Sí, por supuesto. ¡Abel querido! ¿Cómo fue volver a encontrarte con todos? Bien, muy divertido. Muy divertido volver a grabar juntos. Y para mí era todo un momento, ¿no? Volver a poner en funcionamiento el oficio de hacer un poquito de televisión. ¿Cómo está tanto tiempo? Pero mirá la tintura, tanto color que hicimos y lo encontramos. Adrián, ¿qué regalo le das al público del 13 que lo siguió desde la banda del Golden Rocket y que hoy vuelve a verlo juntos? Ninguno. Qué lindo que me toque. La sensibilidad que hay en este ser invertebrado, pero no menos. Quiero que me conozcan así, como soy. No hay ningún regalo, no, contento de grabar con él. Yo también me divierto, así que yo no es un regalo. Tienes estas cosas para venir y divertirse. Claro, está aburrido, está letargado, ha hecho mucho dinero, es un hombre mayor, se mueve poco. Para esto, ¿no? Claro, yo me divierto, la paso mejor yo. Y mañana yo estoy buscando así compañerito. Mañana lo voy a ir a buscar a Ricardo Darín, a Carlito Balá, Julieta Magaña. Si me estás mirando, nos encontramos también. Vamos limpiando el Golden Rocket, pa. Acordate de llegar hasta el lado de Adrián para decirle, para buscar a Vito Manera. Sí, vamos a ese auto. Vamos a ese auto. Con ese auto gira Adrián y yo abro el plan. Esto es un reencuentro único. ¿Cómo lo vivieron? Un reencuentro único, tal cual. Único, único para los únicos. Muy contento de estar compartiendo esto con los chicos. A ese auto, vamos. ¿Ese auto? Vos sé que yo tenía uno parecido cuando era pendejo. ¿Ah, sí? Qué casualidad, yo también. Yo también, ¿eh? Tengo recuerdos, imágenes, no sé, nosotros en la playa, corriendo el auto. Yo perdí la memoria, ¿no les conté? Bueno, sí. Quieto. ¡Caminen, al auto! ¡Vamos! ¡Vamos, odio! ¿Qué cosas se encuentran iguales y qué cosas se encuentran diferentes de aquellos 20 años atrás? La diferencia no te las vamos a contar en este momento. Pero el mal humor de Fabián está intacto. La maldad está intacta en los tres. Sí, sí. ¿No? Es lo que primero aflora, ¿no? Y es un punto de contacto entre nosotros. No, pero creo que seguimos siendo la misma basura, de las mismas personas de siempre, ¿no? ¡Action! Dale, arranca. No, perdón, arranca nada. ¿Dónde vamos? Vos acelerá y yo te voy guiando. No, yo soy chofer. Vos me decís dónde vamos y yo te llevo a buen puerto. Pero si no voy a arrancar. ¿Pero cómo no vas a arrancar, te digo? A ver, paramos un poco. Vamos a un bar a tomar algo. Nos podemos llevar bien. Nunca nos llevamos bien. Mira, tienes razón. ¿Vamos a un bar? ¡Pero arranca de una vez que es el C, estúpido! ¡Vamos! ¡Dale, dale! Una vez más, por favor. Una vez más. ¿Qué anécdota tienen para contarnos y para recordar con todo el público del 13? Cuando le pusimos este taconaz en la obra de teatro, cuando Adrián tomaba una botecita de agua y una función le pusimos vodka. Le pusimos, es verdad. Se ríen y a partir de mi adicción al alcohol. No sé por qué. Sí, me pusieron vodka. Yo no, saben que no tomo alcohol. El pote de crema, me acuerdo de clavos, hijo de puta, me pegaron el teléfono, tenía que levantar una llamada y me pegaron el teléfono, una basura. Y me acuerdo otra más ahora que me estoy acordando, qué pibes horrible, qué hago yo acá, ¿por qué vine a pasarla mal con esta gente? Me pusieron pesas en el comienzo de la hora, tenía que levantar un bolso y era... Lo dejé ahí, está todavía en el teatro. Vivimos una historia sin final. Soñando.
saludo para toda la gente que los vio en la banda y que los va a volver a ver en la pantalla del 13. Bueno, un cariño a toda esa gente que nos ha seguido, que nos recuerda como nosotros, como aquellos jóvenes que éramos. A todos aquellos que entraron en depresión cuando sí. se terminó el programa, ahora van a volver a entrar en otra depresión muy, muy profunda, pero bueno, estamos acá. Y a todos aquellos que se enamoraron viendo la banda de Gondor Rock y después se separaron y que nos echan la culpa a nosotros, bueno. Aquellos que armaron una banda para salir a robar banco también. Todo aquel que armó banda. Cualquier banda. Cualquier banda que está por ahí, ¿no? De verdad. Un saludo para todos.